Recording in progress. Hello, good evening. Good evening, teacher. All right, how are you people? How are you today? So-so, so-so. So-so, why so-so? So tired. You're tired? Yeah, right, it's a long day of work. Yeah, especially when we got home, it's like tiring. We feel like kind of tired. I understand you. Yeah, especially when we finish work and we go to our houses and there is a lot of traffic. Ah, that's a headache. Yes. Es pesado. Yeah, I know. That's okay. Give me a second. One of your classmates is asking for. Okay. For the link of classes. Yes. I'm gonna send them to them right now. Hi, teacher. Hi. No sé si me he escuchado. Ah. No, no me había percatado si tenía el micrófono abierto. Cerrado. Ah, okay. All right. No problem. Just give me a second. One of your classmates is saying that it's like driving right now. Okay, perfect. So let's start. So give me a second. Let me close this. All right. So good evening for everybody. I hope you're good, like right now in your houses, like resting with the whole energy to start the class. This is the last thing that we're going to be doing before going to bed to get to have a relaxing night. So we're going to start with the topics that we're going to have for today. So let me see how many we got right now. We got 8. Okay. Just give me a second. I'm going to open up the attendance list. We're going to pass the attendance list and then we're going to start with the topics that we got for tonight. Today, we are going to finish one of the activities that we got from the manual. And also we are going to do some other ones that we have for this video conference. Like, after class, I am going to explain to you how are we going to be doing with one specific part in the platform that is called discussion. Vamos a estar trabajando un poco con las discussion topics de ahora en adelante. Es un apartado que está en la plataforma, okay? Ese va a ser como una pequeña práctica extra que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, si esta noche, por ejemplo, el tema de esta noche son time expressions, expresiones de tiempo, probablemente les pida que me hagan alguna serie de ejemplos, like things like that, en ese apartado de discusión en la plataforma. Entonces ustedes solo entran cuando hacen la tarea, simplemente cambiamos de aspecto en la plataforma y ahí pues podemos dar una pequeña, digamos, punto de vista o por así decirlo, oraciones que tal vez les pueda pedir in there, right? Eso lo voy a explicar al final, okay? Just for you to know. Okay, I'm going to start with the attendance list and then we're going to continue with the topics that we got for tonight. So let's see
Amilcar Gustavo here. All right, okay. Ana Maria. Okay, she usually comes late. Ana Maria Aguilar, let's see. Ana Claribel. All right, she's not here yet. Carlos Eduardo. Present. Ah, okay, very good. Eric Guillermo. Present. Okay, perfect. Stephanie Janet. Present. Okay, thank you. Fatima Alejandra. Present. Okay, perfect. Hilmar Cruz. All right, I think he's the one that is not here yet. Let's see, Jonathan Alexander. Present. Okay. Good. Carla Benazir. Present. Okay, perfect. Natalie Vanessa. Okay, está perdiendo toque Natalie. Ahora está entrando tarde. Let's see, Nubia Zulema. It's not here yet. Romeo Alexis is not here. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay. Very good. Roxana Yesenia. Present. Ah, okay. Excellent. Salvador Alfonso. Present, teacher. Okay, very good. Stephanie Adeline. All right. She's not going to connect today. And Stephanie Lisette. Present. Ah, Stephanie, finally, you're here. Welcome. Thanks, teacher. I don't know if Natalie told you, all right? Le dije, hey, me le avisa Stephanie que ya comenzamos las clases. Sí, me dijo ahora. Lo que sucede es que me confundí. Pensé que comenzaba ahora. Y me dijo, no, era ayer, me dijo. Ya, comenzamos desde ayer. Yes. Okay, but it's good to see you again, Stephanie. Thanks, Keith. All right. William Alberto. Not here. And Joanny Noemi. Present. Okay, very good. Thank you. Ah, Novia is here. All right. Excuse me, teacher. Hello? Excuse me, teacher. No sé si pasó lista. Ah, yes. I mentioned you, yes. I was mentioned. I thought you were not here. Okay, Hilmar, right? Sí, gracias. Okay, cool. Now I got you. Okay, perfect. Let's see. I am going to put this into context. 20 seconds. Yeah, this is the one. Give me a second. I'm just moving on. I want to open up the presentation. There you go. Okay, just let me know if you can see the presentation. Okay. Can you see the presentation? ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Please. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right, perfect. Today, we're going to continue with part of the topic that we were discussing yesterday, right? We're going to continue with simple present, okay? But in this case, listen up. In this case, we are going to see or to study the time expressions. So this is the video conference number 2, and the topic is time expressions for regular activities. So basically, we are going to continue with the uses of simple present, but in this case, we are going to include those little words that are called time expressions, or in Spanish, expresiones de tiempo, okay? When do we use time expressions? Generalmente las utilizamos para mencionar qué tan a menudo o qué tan frecuente hacemos una actividad, okay? That's the reason why we use time expressions.
Before starting this topic, I would like to review a little bit the main topics that we were discussing yesterday. What do we remember from yesterday? Before continuing with this topic, what do we remember from yesterday? What was the topic from yesterday? Can somebody tell me? Any volunteer? Simple present statement. Uh-huh. Okay, we were discussing simple present. Affirmative and negative. Okay, we were discussing affirmative and negative statements using simple present with regular activities. Okay, very good. When we talk about regular activities, are those activities that we do every day, okay? Something that we continuously do, and it is normal for us to do it, okay? Example of it, let's see. Salvador, give me an example of something that you do normally. And it is common for you to do. No lo entendí muy bien, teacher. Okay, okay. Give me an activity in simple present as an example from yesterday, from the class. Okay. Give me an activity that you do every day and it is normal for you. For example, an activity. For example, in my case, I teach English every day. So that is an activity that is normal for me. Okay, how about you? Thanks. I'm response. Answer email calls in the world. Okay, very good. That is an activity that is normal for you and your work. Okay, thank you, Salvador. All right, Carla. All right, Carla, give me an activity that is normal for you to do. It might be in your house, in your work, something that is normal for you. In affirmative or negative? Yes, affirmative, in affirmative. Okay. I am working organize the transport. Okay, I organize. I organize. And the next? The transport container. Ah, okay, the transport container. Okay, very good. That is normal for you to do every day, I guess. Okay. Yes. Very good, Carla. Thank you. Mrs. Urrutia, I'm going to start with you, right? I know you're coming with the energy as always. Tell me an activity that is normal for you to do every day. I don't know, teacher. How don't you know? It's an activity. Okay, it can be any activity that you do every day. For example, do you cook? Do you take a shower, for example? I mean, something like that. That might be normal for you. Okay. I go walk with my work. I go to walk. Okay. Work. Okay. All right. And you said with your work or with your dog? No, walk. Yo camino hacia mi trabajo. I walk to work. Okay. I walk to work. Okay. I walk to work. Okay. Good. I would like to do that, but my work is far away from my house. Yeah. I had to travel, let me see, like
15 kilometers to get to my work. It's wow. It's basically a 1 hour trip, 1 hour to get to my work and then 1 hour to go back home. That's far. No, I 20 minutes. You walk 20 minutes? Yeah. That's good. That's really cool. Not that much. Okay, cool. Perfect. All right, Carlos, give me an activity that is normal for you to do in your work. Okay, the regular activity in my workplace is the supervisor employed general support, the contact the customer service. Oh, you contact customer service? Okay. The teacher. Okay, perfect. So you are in charge of supervise employees. Yes. Uh-huh, okay, perfect. Very good, Carlos. Jonathan, something that is normal for you to do. I ride my motorcycle to work at 6 a.m. every day. Ah, okay, that's great. That's nice. How far is your work from your house? 3 p.m. How far is your work from your house? Like 2 kilometers, 3 kilometers? Oh, Thirty-one kilometers. Well, that's a long trip. Yeah. So you travel a lot. Oh, nice. Okay, but it is good when you go on your motorcycle and when there is a traffic, I mean, you can move through the traffic. That's good. Oh. That's why it's good to have a motorcycle. If you have a car, you cannot do that. A donde quepa. Yes, exactly. That's why I love motorcycle. Tengo una, pero no me gusta sacarla mucho porque ya tuve dos accidentes, so... Va a ser que la tercera sea la vencida. Así que llevo cuatro. Exactly. So that's why. Es que lo que pasa es que me emociono demasiado cuando ando en la carretera en moto. That's why. Yeah. Sí. Exactly. So. Así que mejor no. Okay. So let's continue. So that's part of what we were discussing yesterday. Okay. Now, vamos a ver prácticamente las mismas actividades, ¿ok? De los que estuvimos practicando ayer, solo que ahora vamos a incluir este tema, time expressions o expresiones de tiempo, ¿ok? Ahora vamos a saber cómo utilizar esas expresiones de tiempo en presente simple, ¿ok? So, let me see. Okay, we got the first one. Time expressions, it says. This is a short definition of what is a time expression. Let's see. Nubia, help me out reading the meaning. Okay, the first thing. Okay. I play the piano every day. We use la definición, Nubia. El principio. Okay. Yes. We use time expression to mention how frequently we do an activity. For example, I play the piano every day. Okay, very good. The second one? You eat chicken weekly. Weekly, okay, very good. So this is a short definition about what is or when do we use a time expression? And it says, we use time expressions to mention how frequently we do an activity. Entonces, ¿para qué nos sirve una time expression o expresión de tiempo? Para mencionar qué tan frecuentemente hacemos o qué tan frecuente hacemos una actividad. Okay. Example, I play the piano every day.
So that is an activity that we do every single day, todos los días. Okay, and then we got you eat chicken weekly. What is weekly? Semanalmente. Semanalmente, okay, very good. Algo peculiar que tienen estas time expressions es que la gran mayoría van al final de la oración. Prácticamente siempre van al final de la oración. Okay? Something that we do every day is basically the examples that you were given to me. Okay? Like, for example, I go to work at 7 a.m. every day. You see? So we got every day as like that we do that activity very normal, right? And weekly, that's another one, okay? That's part of the examples that we got. Okay, I don't know if you're copying this. Let me know. I finished. Okay, perfect. Me avisan si están copiando eso. Los espero. Finish. Okay, good. All right, so then we're gonna move on. We're gonna practice a lot of these things right now. Okay, we're gonna give it a couple of seconds. Finish. I have seen some of you. Okay, Roxana, I saw some of you that you were writing. So let's continue. Don't finish. Okay, teach. Perfect. Perfect. Let's move. Common time expressions in simple present, okay? These are like the most common time expressions that we use in simple present. We got every day, that means todos los días, every day. That every, solo la palabra every significa cada, okay? Like cada. So in that case, we say every day, like cada día or todos los días. We can interpret that. Every month, okay? In that case, sería cada mes, every week, cada semana, and every year. Okay, so we got those time expressions with those words. So then we got separately. So we got daily. Daily is another way to say every day. Okay. So daily means like diario. Okay. When we do an activity like every single day. Then we got weekly. As Rosa del Carmen says, it means semanalmente. And then we got monthly. Right. That in that case will be mensualmente, okay? So we got some extra, I think. Okay, these ones, listen up. These ones are not called merely time expressions. These line are called frequency adverbs. Adverbios de frecuencia, si son llamados estas últimas que están en la última línea, okay? Tenemos always, sometimes, never, frequently, rarely. ¿Okay? Estos son conocidos como adverbios de frecuencia. Yo los he incluido acá, ¿okay? Como parte del tema, porque son, ese tipo de adverbios nos ayudan a mencionar qué tan frecuente nosotros hacemos una actividad. ¿Okay? Solo que acá no especifican si es todos los días. Ok, si es cada dos días, si es semanalmente, ok. In here, it's in a general way. Aquí es de una manera general, ok. That case, we got always. I think you know what that's always mean. Siempre, sometimes. What does sometimes mean? Do you know what sometimes? Algunas veces. Oh. Ok, algunas veces o a veces, sometimes. Never. Nunca. 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 Frequently. Frequently. Okay. And then we got rarely. Rara vez. Casi. All right.
Exactly, like rara vez, casi nunca, okay? So those time, frequency adverbs, because they are called frequency adverbs, we can include them to make, right, or create sentences, okay, to talk about how frequent we do an activity. All right, give me a second. I don't know if you finished writing. Let me know when you finish writing and we can move on. Because I'm gonna do some examples. Finish. Okay, okay. Finish down, teacher. Perfect. Let's continue then. Okay, so in here we got some example sentences. All right. We've got the one. Ah, okay. Carlos, en un par de minutos le voy a mandar el link, okay? So lo voy a dejar de compartir, and then we, I'm going to send you the link. No problem Thanks. With that. Okay. All right. It says, Janet, help me read it, please. Okay. Mario plays soccer quickly. Okay. Thank you. So if you see, we got the time expression at the end of the sentence. Okay. It's not at the middle. It's not at the beginning. Is at the end, okay? So Mario plays, remember, because it's third person, Mario plays soccer weekly. So in that case, la time expression, como les mencionaba anteriormente, generalmente va al final, okay? Al final de la oración. So we got weekly. Let's see, we got another one. Jonathan, help me reading this one, please. They go to the supermarket 3 times a week. Okay, 3 times a week. Okay, this is another time expression, but in this case, this is this is like one of the most specific ones. Why? Because in this case, we are mentioning the times, how many times we did that activity in 1 week. So in that case, it says 3 times a week. 3 veces a la semana. So you see, they got to the supermarket 3 times a week. So ya esta time expression ya es un tanto más específica, porque acá podemos mencionar cuántas veces nosotros hacemos una actividad, ya sea a la semana, al día, al mes. Okay. Entonces ahí yo puedo mencionar, yo puedo variar la oración. Puede ser 3 times a week, como está ahí, 3 times a day, 3 times a month, or 3 times a year. So you see, it depends on how frequent we do that activity. We got another one. Rosa del Carmen, help me a reading. We go abroad once a year. Ah, okay, that's another one. We go abroad once a year, okay? Ese once reemplaza a one time, okay? Para no colocar one time a year, simplemente colocamos once. Once significa una vez, okay? Once a year, that case, una vez al año, okay? Perfect. Yeah, tell me. ¿Qué significa abroad? Abroad. Go abroad means ir al extranjero. Like that. Go abroad. Ir a otro país. Okay? But in that case, it's like in a general way. Ahí no mencionamos país, simplemente decimos salir al extranjero, ir al extranjero. Okay? Go abroad. Okay. All right. So we go abroad once a year. Como les mencionaba, ahí la palabra year la podemos modificar también y la podemos hacer de acuerdo a nuestra actividad, por así decirlo. Podemos decir we go abroad once a week, once a month, right? You see, it depends on how frequent we do that activity. Next example, Fátima.
She takes a shower every day. Ah, all right. She takes a shower every day. So you see, in that case, we got the word, the time expression, every day, at the end. Okay. Si ven, como siempre, la gran mayoría de estas time expressions van al final, okay, de la oración. Okay, at the end of what we want to say. I think this is the last one that we're going to put into context. Joanny, read that for me, please. I pay my bills every month. Okay, or? Monthly. Monthly. Okay, very good. Every month, okay, es lo mismo como si dijésemos monthly. Okay, por eso he puesto los dos ahí, porque los dos pueden ser usados. So, I pay my bills every month, or I pay my bills monthly. Okay, go. What is bills? Do you know what the word bill means? Impuestos. Those are taxes. Bills, it's like, for example, the electricity bill, the water bill, the internet bill, the house bill. Those are like... Como facturas. Exactly. Like recibos. Exactly. Okay. Like recibos. Todos esos que solemos pagar mensualmente, ¿ok? Ya, yeah, dos. Ok. Right up to here, do we have any question? Do we have any question related to this? ¿Hasta ahora tenemos alguna pregunta? No. Entonces, son recibos. Yes. Bills, la palabra bills son recibos, lo que generalmente pagamos todos los meses. Like, se pronuncia bills. Bills. Yeah, bills. Bills. That's okay, in plural. Teacher. Ajá, bills. Yeah. Actually, this word, it's mostly used for people who come from the States. Esta palabra casi viene siendo usada como las personas que vienen de los Estados Unidos y vienen con un inglés medio raro. Y dice, ah, tengo que pagar los biles. have you heard that word before? ¿Han escuchado esa uh-huh. frase de personas que vienen de allá? Entonces, yeah. Entonces esos biles que ellos le llaman, ahí, de ahí viene la palabra, bills. Allá lo usan también en yes. Estados Unidos, los que hablan, los latinos. Exactly. Most of Latin American people says like that. They don't pronounce bills. They say biles. Okay. Nice. Okay, good. If we don't have any question right up to now, less time to see if everything is getting clear. Vamos a ver si todo está quedando claro. Okay. Con las time expressions que tenemos hasta ahora, listen up. Quiero que en el cuaderno que tienen ahí, en el notebook that you have over there, me escriban dos oraciones de una actividad que generalmente no hacen todos los días, ¿ok? Pueden usar la time expression once a week, two times a week, monthly, all right, or weekly, I don't know, but I want an example. All right, I want two examples using those time expressions. Pueden usar cualquiera de las time expressions que hemos estado viendo hasta ahora. Okay, about an activity that you don't generally do every day. Recuerden que la time expression generalmente va al final. Okay, at the end. Let's do it. When you got them, let me know. Just two examples, right? They don't need to be too long. Something short. Just let me know when you finish.
finish. Okay, perfect. Let's wait for the rest. Just two examples, okay? Ana Maria, you finished? Finished. Okay, thank you, Janet. Ana Maria. Perdón, es que tuve una llamada del trabajo y estaba atendiendo algo, no sé qué estábamos haciendo, no presté atención, perdón. Okay, okay, no problem. We're like, what they are doing, it's basically two examples of activities that they normally do. Probably not every day, but using the time expressions. Dos oraciones, utilizando cualquiera de las time expressions que hemos visto hasta ahora. Okay? All right. Let's start for the ones that have already finished. Janet, I'm going to start with you. Can you please read the examples that you have written? Yeah. Okay. I go to the supermarket rarely, and I go to the church sometimes. Mm-hmm. We're gonna talk about those time expressions. Ya vamos a ver eso del uso de los frequency adverbs, porque esos sí van van en medio. Pero ya vamos a ver algunos de esos, okay? Mm-hmm. But thank you, Janet. All right, Jonathan, here you finish. I think it was you. I go to the beach once a month. He plays soccer every day. Okay, good. Thank you, man. Let's see. Novia, do you finish? Yes, teacher. I visit my doctor every 4 months. Every 4 months. Okay, very good. I go to the beach. I go to the beach every monthly. Every? Monthly? In that case, cada mes? Uh-huh. That's what you want to say. Okay, tiene dos opciones. Every month, o simplemente monthly, ¿ok? Porque monthly significa mensualmente, ¿ok? Mensual. Ah, ok. All right, que lo hace todos los meses. So you get two ways, every month or monthly. Okay, very good, Novia, thank you. Ok, let's see, Carlos Eduardo, did you finish? Yes, teacher. Ok, read them. I play soccer sometimes, and I exercise during the week. Okay, very good. During the week. I exercise during the week. Okay, perfect. That's a general form to say during the week. Perfect. Let's see. Hilmar, read yours. Yes. I am rarely late for work. I get to work early more than once a week. Okay, very good. Okay, perfect. Eric? I go to the supermarket every Sunday.
Okay. I go to the hospital monthly. Ah, monthly. Very good. Mm-hmm. Fatima. I visit my friend every month. Okay. And I go to the university 3 times a week. A week. A week. A week. Yes. En ese caso, cuando mencionamos ya bien específico cuántas veces, no usamos weekly. Sería a week, ¿ok? 3 times a week. ¿Ok? All right, good, Fatima. Thank you. Carla. You there, Carla? Okay. Yes, teacher. All right. I just every year okay every year we go for a walk to the mountains. Okay next the next weekly I buy gummies. Okay, en este caso vuélvamela a leer, por favor. I weekly buy gummies. Okay. I buy gummies weekly. The time expression normalmente tiene que ir al final, okay? Okay. All entonces right. Es I buy gummies. Gummies, ajá. The weekly. Not the weekly, solamente weekly, ¿ok? Weekly, ok. Yes, ok. Léame la primera, por favor, la primera oración. I need to make an observation of that one. Ok. Every year we go for a walk to the mountains. Okay, very good. So you got it in here. Look, cuando eso sucede y ponemos la time expression, al principio se coloca así, tal y como lo acabo de enviar al chat de Zoom. Every year, comma, we go for a walk to the mountain. Podemos colocar la time expression al principio de una oración también, okay? Ahí, eso lo voy a explicar mañana, pero ya se me adelantó Carla. Así que lo voy a explicar así, a grosso modo. Listen up. Al principio, podemos colocar la time expression. Solo que cuando la colocamos al principio, tenemos que separarlo de la oración con una coma. Ejemplo. Every year, comma, we go for a walk to the mountain. ¿Okay? Ahora bien, si va al final... eso no sucede. Example. Give me a second. Every year. Sería así. We go for a walk to the mountain every year. So you see, en ese caso, ya no hay necesidad de colocar una coma. Si ponemos la time expression al final. Solo que ahí, ese tipo de time expressions, Carla, ya no van en medio. Sí, o van al principio o van al final, ¿okay? Como every year, every month. Y si va al principio. Exactly. Tiene que ir dividido por una coma, ¿okay? Separado por una coma. Ya. Okay, perfect. Sí. Okay. Thank you. All right, you're welcome. Stephanie Rutia. Read your examples. Okay, I go to the beauty salon 2 times a month. Okay. And I go to visit my parents every day. Okay, perfect. Very nice. Let's see, Salvador. All right, Salvador, read yours. Teacher,
Are you Okay. Can you please repeat it again? Because I didn't listen. Okay. I readily take medicine. Medicine. Okay, very good. And pay my cell phone monthly. Monthly. Okay, very good. Very good. You readily take medicine? You don't use medicine? Salvador? No. That's good for you, man. That's good. I had to take pills like every day because I suffer from headaches. And that's horrible. Having headaches, that's like... because my problem is with the migraña. And I hate that. But believe me, eso es odioso, tomar pastillas cuando hay dolor todos los días. Definitivamente. Y si yes. No, pregúntenme a mí. Yes. Esos dolores tan sabrosos que hasta los ojos duelen. Yeah. Migraña para dar lata, por Dios. But anyways. Pero en el calor se desarrolla la migraña. ¿Y usted, yes. ¿Usted padece de migraña? Yeah, kind of. Casi todos los días sufro dolor de cabeza. Casi todos los días. And that's migraine. Y sí, una de las causas principales, wow. Una de las causas principales más que todo acá es el calor horrible que hace. That's one of the things. Porque acá... Wow, teacher. No sé cómo aguanta. Yeah, I mean, for real. Acá, believe me, la mayoría que vive en la capital, una noche acá en San Miguel, créanme, esto es lo peor que pueda hacer. If you don't have AC, si no tienen aire acondicionado, here, oof, you suffer. Porque el ventilador, en vez de tirar aire un tanto frío, esto tira caliente. That's horrible. Believe me, that's horrible. Pero bueno, los que ya medio estamos acostumbrados a este calor extremo. Las que tres, acá ni lloviendo hace frío, ni lloviendo. Pero anyways, one day, algún día va a cambiar. Ok, let's see, Rosa del Carmen. Read your examples. I visit my sister 2 times a month. Okay. And I go to the church weekly. Weekly. Okay, very good. Weekly. Nice. Let's see who's missing. Weekly. Mm-hmm. Jonathan, did you read yours? Yeah, right. Jonathan, did you read yours? What? Did you read yours? I go to the beach once a month. Okay. He plays soccer every day. Ah, okay. Good. Yeah. You read it before. Thank you. Roxana, are you there? Oh my God, I think the internet is not working that properly. Roxana, are you there? Okay, read yours, Roxana. Okay. I cover box at work rarely. I make calls to clients summon. Okay. Read the second one, please. I make calls to claim something. Ah, okay. I make calls to claim something. To claim something. Ah, okay. You may claim, complain. Actually, it wouldn't be claim. It would be complain. Para quejarse. That's complain. Yeah, man. Ah, that's everybody who doesn't work, blah, 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 blah. Yeah, yeah. I have done that, for real. Tedioso, tedioso. Yeah, I know.
Believe me. That's tedious. Okay, perfect. Thank you, Roxana. Romeo, did you finish your examples? Okay, teacher. Okay. I travel in the morning every day. Ah, okay, very good. No sé si está. Ajá. Y la otra. I go shopping for food at 24 o'clock frequently. Okay. Okay. No, in that case, pero la hora 24. ¿Qué hora exactamente? Era 12. At 12. Uh-huh. Okay, 12. Correct. Okay, very good. Uh-huh. But in that case, okay, leave it like that. That's good. That's good. Now, listen. Hay algunas de las time expressions que les dije que eran los frequency adverbs, tales como always, rarely, never. Ok, ese tipo de palabras tiene otro uso dentro de las oraciones, ok. Una common time expression siempre va o al principio o al final de una oración. Pero ya más adelante vamos a ver cuál es la posición que utilizan esas frequency adverbs de esas palabras que sí toman una posición muy diferente, ok, dentro de una oración. Que justo las tenemos acá, listen. Time expressions or frequency adverbs. Estos generalmente, como son adverbios, ¿ok? Siendo adverbios, generalmente suelen ir antes del verbo. Porque si recordamos, un adverbio básicamente describe un verbo, ¿ok? Eso es la función de un adverbio dentro de una oración. Describe el verbo. ¿Ok? Let's see. We got one example. Look, this is the position of a frequency adverb. Esta es la posición que toma cada uno de estas palabras, ¿ok? Conocidas como adverbios. Que igual las coloqué acá porque son utilizadas más que todo para mencionar qué tan frecuente nosotros hacemos una actividad, ¿ok? So, let's see. Mrs. Urrutia, read the example, please. I sometimes eat a restaurant. In a restaurant. Okay. Mm-hmm. Thank you. I sometimes, you see, generalmente la posición de este, okay, de este tipo de palabras, generalmente es entre el subject o el sujeto, okay, the subject, y el verbo principal. Esa es la posición que toma, okay. Entre el subject y el verbo principal. So, I sometimes eat in a restaurant. A veces como en un restaurante. Okay, you see? So, en este caso, cuando vayamos a utilizar estas frequency words o frequency adverbs, generalmente se colocan antes del verbo principal. Okay? Quiere decir que va entre el pronombre o nombre propio y el verbo principal, ok, the main verb. Fátima, read the second example. You never go to the beach. Ok, excellent. So you see, in that case, the position is subject, frequency word, and main verb. Ok, that is the position. You never got to the beach. Like, nunca vas a la playa. ¿Sí? Like me. Nah. Tan cerquita que la tengo y nunca voy. But anyways. Let's continue. Let's see who can help me out with that. Carlos, help me out, please. Carlos, help me out, please. Hello. Hello, Carlos. Can you listen to me? Listen to me?
Yes. Listen to me, teacher. Yeah, I listen to you. Hello. How? Yes. Okay, perfect. Read the example, please. Aquí tengo una duda en la pronunciación de esa palabra, ¿verdad? Pero. Okay, es frequently. Frequently. Yes, frequently. Okay. She frequently plays soccer. Okay, she frequently plays soccer. Okay. Si ven acá, a pesar de que llevamos una palabra, en este caso, una time, in that case, una frequency word, entre el sujeto o el pronombre y el verbo, eso no quita que el verbo siempre tiene que llevar la S, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de una tercera persona, siempre le vamos a agregar la S al verbo, o ES o IES cuando lo requiera, ¿ok? So, en este caso, como es el verbo play, simplemente le agregamos S, ¿ok? So, she frequently plays soccer. So, you see? That's one of the things that we have to put into practice to this. Let's see. I think we've got another one. Okay, Hilmer, read the next one. He rarely cooks the breakfast. Okay, he rarely cooks the breakfast. All right, perfect. So, en este caso igual, so you see, la palabra rarely, como es una frequency word, va entre el subject y el main verb, okay? He rarely cooks the breakfast. Como raramente cocina el desayuno, ¿sí? Yeah. That's the way how we do it. Okay, hasta ahora, ¿tenemos alguna duda con respecto a estas frequency words? ¿Algo que no esté del todo claro? Or everything is okay? Okay. Nice. I like that. I don't know if you're still writing. ¿Todavía están copiando? Or can I move on? Finish. Okay. Finish. Nice. Finish. Okay, perfect. Perfect. Let's move on. Question forms. Ahora vamos a ver los tipos de preguntas que generalmente podemos hacer o fabricar cuando estamos hablando de mencionar actividades específicas con, digamos, relación a las veces en que las hacemos, ya sea en la semana, el mes o año. La primera, listen up. Podemos mencionar en una pregunta, how many times a day, okay, how many times a day do you go to the beach? See, like, ¿cuántas veces al día vas a la playa? How many times a day do you go to the beach? You see? Or we can say, how many times a week do you go to the beach? That is different. Or how many times a month do you go to the beach? You see, it depends on how frequent you want to ask. Or how many times a year do you go to the beach? You see, en este caso he puesto las opciones que podíamos utilizar en cuanto a este tipo de preguntas, utilizando el how many times, okay? So the model of answer, I go to the beach, porque tenemos que mencionar, okay, el complemento de lo que nos está preguntando. I go to the beach. And in that case, ustedes pueden mencionar las veces en las que van. Example, I go to the beach 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, or 3 times a year. You see, it depends on you, the type of answer that you are going to give.
example of it. Let's see, Salvador, how many times a year do you go to El Malecón? I go to Malecón monthly, correct. Okay, all right. It's correct to say like that. Es correcto decirlo así. Aunque en este caso, cuando le hacen una pregunta, con how many times, prácticamente le preguntan cuántas veces va. Okay. Si solo va una vez, va a decir one time o once. Okay. Si son dos veces, twice o two times. Y luego puede mencionar, si le han preguntado al año, por ejemplo, I go to El Malecón two times a year. O I go to El Malecón three times a year. Ok, dependiendo de qué tan frecuentemente usted lo haga. Ok. All right. Vamos a hacer una pequeña práctica okay. con este tipo de teacher. Preguntas. Ajá. Yeah, tell me, Eric. Teacher, a question. Yeah, tell me. Para hacer la negativa, sería I never go to the Malecón. Exactly. En ese caso, si nunca van, o en ese caso, si les preguntan, por ejemplo, si le dicen, how many times a month do you go to El Malecón? Usted ahí puede usar, en este caso, para crear una oración negativa, no es necesario colocar el don't. Con usar la palabra never, ahí estamos creando ya una oración en negativo. Por ejemplo, I never go to El Malecón. Y ahí damos respuesta, una respuesta un tanto negativa, okay, a esa pregunta. Ok, thank you, teacher. Ok, very good. Teacher. Ajá. Entonces, retomando el ejemplo del compañero, en este caso, never lo utilizaríamos... iría en medio del pronombre y del verbo I go. Exactly. Sería I never go to exactly. the Malecón. Exactly. Okay. Siempre tiene que ir en esa posición. Después del subject, del pronombre o nombre propio que podamos tener al principio de una oración, después de eso, tiene que ir el never. ¿Ok? O las frequency words que di en la diapositiva anterior. Ok, let's continue. Generalmente, esas time expressions o frequency words se utilizan con este otro tipo de pregunta. How often do you cook meat? Aquí, sí, generalmente utilizamos los adverbios de frecuencia. O sea, ya sea never, frequently, sometimes, never, ok, rarely. En este caso lo podemos utilizar de manera es de una manera más común utilizarlo con how often. Okay? How often do you cook meat? ¿Qué tan a menudo cocinas carne? Sí. Entonces, tenemos dos maneras de poder contestar. I cook meat weekly. An example. Okay? I cook meat every day. I cook meat monthly. Okay, so you see, in that case, podemos utilizar las time expressions que vimos anteriormente, siempre al final, weekly, monthly, every day. Okay, and also we can do it with the frequency adverbs. Example, I sometimes cook meat. You see, I sometimes cook meat. I never cook meat. I frequently cook meat. You see, I rarely cook meat. So you see, en ese caso las podemos utilizar dando respuesta a ese tipo de preguntas con how often. Recordemos que how often significa qué tan a menudo nosotros hacemos una actividad. Okay, that's the meaning. All right. Ajá, Carlos, tell me.
Hola. Ajá, tell me. Okay, I have question. The others to answer negative, exception the never. A excepción de never. Yes. Okay, repítame la pregunta porque no lo escuché muy bien. Creo que estoy teniendo problemas de conectividad. Vale, le voy a decir así. Aparte de utilizar de manera negativa el never, ¿qué otras podemos utilizar? O si es válido utilizar el no o el don't. Generalmente es el don't. Okay. Es el don't. Por ejemplo, si decimos, how often do you cook meat? Usted puede decir, I never cook meat. Ok. O, I don't cook meat. Okay. Esa es la otra manera. Utilizando el don't. Y si es tercera persona, ahí sería doesn't. Ya, yeah, esa es la otra manera. Gracias. Hay otros frequency adverbs, pero estos son que rara vez. Por ejemplo, tenemos seldom. Ah, por cierto, Jonathan, se pronuncia mountain. Mountain. La palabra montaña. Mountain. Okay. All right. Okay, tenemos la palabra seldom. Tenemos rarely. Tenemos almost. Let me see. Tenemos estos. Por ejemplo, seldom significa raras veces o pocas veces. Ok, o a veces. And rarely, like raras veces. Almost never, casi nunca. Sí, estos son, vienen siendo un tanto negativos estas palabras también. Okay. Que usted puede practicar una actividad, pero es bien pocas veces. Okay. Dos más. Pero generalmente las negativas puras es utilizando never o utilizando el verbo auxiliar do más el negativo. En este caso sería el don't. Ok. Perfect. Ok. Now, what are we going to do with this information that we have? Bien, con estas preguntas que tenemos, vamos a hacer una pequeña práctica. Listen up. In this case, we are going to create breakout rooms. Vamos a crear unas pequeñas salas, los breakout rooms. Listen, quiero que me creen tres preguntas. Ok, let's put it this way. Tienen la opción de utilizar el how many times. Y ahí la opción ya sea a day, a week, a month, a year. Y que pregunten sobre actividades utilizando el how many times a sus compañeros. Ejemplo de ello. How many times do you have meetings, for example? ¿Cuántas veces tienes reuniones? En ese caso sean bien específicos. How many times a day? How many times a week? How many times a month? Y acordémonos. En la respuesta también tenemos que mencionar, si en la pregunta dice, how many times a week do you have meetings? Ah, van a responder, I have meetings 2 times a week. Tenemos que mencionar esa frase que nos han dicho en la pregunta también, ¿ok? Si utilizamos preguntas con how often, igual, sabemos que podemos contestar con las time expressions normales al final, o con las frequency words, con los adverbios de frecuencia que van justo después del pronombre, ¿ok? O del nombre, en este caso en una oración, antes del verbo, por así decirlo. Let's see. Hagamos 2 y 2. 2 preguntas con how often y 2 preguntas con how many times y las vamos a practicar en pequeños breakout rooms. Son las 9:10. Voy a cortar un momento la presentación, voy a pasar a asistencia y luego nos vamos a trabajar en los breakout rooms, ¿ok? 4 preguntas me van a crear. En lo que pasa asistencia, las están creando para que ya solo vayan a la práctica en los breakout rooms, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Any question de lo que vamos a hacer? Ok, perfect. Muy bien, entonces comencemos a crear las 4 preguntas. Mientras tanto, voy a pasar asistencia.
Okay, Amilcar Gustavo. Not here. Ana Claribel. Present. Okay, very good. Ana Maria. Present. Okay, perfect. Carlos Eduardo. Present. Okay, very good. Let's see, Eric Guillermo. Present. Okay, excellent. Stephanie Janet. Present. Very nice. Fatima Alejandra. Present. Okay, very good. Hilmar Cruz. Present. Okay, very good. Let's see, Jonathan Alexander. Present. Okay, very good. Carla Benazir. Present. Okay, excellent. Natalie Vanessa. Hey, Natalie's not here. Nubia Zulema. Present. Okay, very good. Romeo Alexis. Present. Okay, very good. Rosa del Carmen. Present. Excellent. Roxana Yesenia. Present. Okay, good. Salvador Alfonso. Present. Excellent. Stephanie Adeline. Okay, she's not here. Stephanie Lisette. Present. Okay, excellent. William Alberto. Okay, William is not here. And Joanny Noemi. Present. Okay, excellent. Let me see, we are 16. Ah, cool. Vamos a poder trabajar en parejas. Entonces, let me see. 8 and 8, asignar automáticamente. Give me a second. Okay, perfect. Bien, entonces, vámonos a trabajar. Son las 9:13. 9:25. Voy a cerrar los breakout rooms, ok, la práctica, y vamos a volver a la sala principal. Go and enter, please. All right, let's go inside. Let's go. And practice. Si querés te echas así entonces, dale. Técnicamente terminé. Ah, bye. No sé si me vas a hacer las tuyas primero o te digo. Chivo. Bye. Tengo las dos primeras, que sería how many times do you visit at parents? The second question, how en many... En este caso sería your parents. Your parents, exactly. Yes. Thanks, teacher. Okay. By the way, Carlos, let me see. Revise el chat y ahí está el grupo. Ahí acabo de enviar ahorita el link para que se pueda unir al grupo de WhatsApp. Excelente, teacher. En estos momentos me voy a unir ahí. Gracias. Vaya, perfecto, gracias. Ahí estamos. Ok. Ok, cool. The second question, Gilmar, how many times do you make exercise? All right, perfect. Muy bien, entonces cuando ya tengan la respuesta de cada uno, los vamos a poner a practicar, ¿ok? Ok. Perfecto. Thanks, teacher. All right. Okay. Teacher, muy rápido. Ah,
No, I'm just checking. Solo estoy viendo a ver cómo van. Mire, dígame. Estaba haciendo una que dice, la estaba poniendo así. How many times do you play the guitar? Yeah. I play the guitar two times week. No. Two times. Mm-hmm. Okay. Pero mm-hmm. En este caso, vuelva a repetir la pregunta, por favor. How many times do you play the guitar? Okay. Esa pregunta está correcta, Ana María. Uh-huh. Solo que hagamos la más específica. Be more specific. En ese caso, puede decir, how many times a day, a week, a month, a year, para hacerlo un tanto más específica, ¿ok? A day. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. A week. Mm-hmm. Ya sea a day, a week, a month, mm-hmm. a year. Ok, entonces ahí Salvador, ahí le va a saber explicar él cuántas veces al día, cuántas veces a la mm-hmm. semana, o al mes, o al año, él toca la guitarra. Uh-huh. Yes. Very good. Okay. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? No, solamente. Ah, ok. All right, perfect. Entonces, muy bien. Entonces voy a revisar otros compañeros. Así que cuando ya tengamos okay. las respuestas, los vamos a poner a practicar, ¿ok? Ok. Ok, perfect. No. Ey, ¿por qué se asustan cuando yo entro? Why? Es que usted entra así de un solo. Very. ¿Qué? Hagan como que yo no estoy acá. A mí. Yo pensé que sacarnos. I'm just checking. I'm just checking how you're doing your practice and these things. Bien, ¿todo bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Solo una pregunta, profe. Como le preguntas a ella, yo en la respuesta tendría que poner she, ¿cierto? Digamos, si en la pregunta es de tercera persona y ella menciona sí, en su respuesta tiene que ir sí. Pero si son preguntas de ella que ella le hace directamente a usted, no, usted le va a responder con I. Okay. Pero si yo le estoy preguntando a ella, en mi respuesta sí tiene que ir sí. En este caso no es necesario, porque si usted dice do you en la pregunta, entonces tiene que ser I, y luego lo demás que sigue en la respuesta, ¿ok? Ok. Ya. Yeah. Ok. ¿Le puedo decir mi pregunta? A ver. Ok, go on. Vale. The first is, how many times a week are you going to study? Está buena. Solo que hay un detalle. No, hay un detalle. Listen. Esa pregunta es de futuro. Esa estructura es futuro. Ah, por el going. Por el going, exacto. Por el verbo to be. Are you go? No. En ese caso, vamos a eliminar el are y vamos a poner do. How many times a week do you go to study? Go to study. Yes. Okay. Ahí sí es una pregunta en presente simple. La otra es, how many times a month did you go to the gym? No, okay, very good. Eso sí está correcto. How often do you cook? How often do you cook? Okay. Mm-hmm, sí. How often do you have meetings? Very good. Yes. Okay. All right. Thank you. Perfect. Muy bien.
Voy a revisar entonces otras salas. Creo que no hay problema. Cuando ya tengamos las respuestas a las preguntas, practicamos, ¿ok? Ok. Ok, good. All right. How many? How many times a week do you eat pupusa? I eat a pupusas bueno, every day casi. A la mañana. Ah, entonces va a decir, Jonathan dice, how many times a week? ¿Cuántas veces a la semana lo hace? Ah, entonces sería, I think a week. No, dice. Daily. Six. Ah, ok, entonces seis sería. Veces. Ah, entonces digamos, sería. The six. Ajá, dígame. Vaya. Si son seis veces a la semana, entonces sería, si Jonathan pregunta, hey, how many times a week do you eat pupusas? Vaya, entonces usted va a decir, I eat pupusas six times a week. Okay, six times a week. Okay. Yes. But how often do you work for the park? How often do you work in the park for the park? Por el parque o en el parque? Por el parque. Entonces sería by the park. By. Ah, ok. Entonces mejor lo pongo in the park. Oh, in the park significa es dentro del parque. Ah, correcto. Very good. Okay. How often do you work in the park? Work. Yeah, work. 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 Caminar. Ah, wow. Ah, wow. Ajá, es que yo work, de trabajo okay. Y después okay. Del parque. Es que, hay una pequeña diferencia, Jonathan. Escuchemos. Work, con R, work, es de trabajar. Y el otro es, suena más la L, woke, woke. Ok. Very good. Woke. Yeah, woke. Very good. Ahí Ana María, Ana, ahí en ese caso, en el how often, ahí es donde vamos a usar las frequency words, las palabras de frecuencia que estuve dando, las always, never, sometimes. Es que esas no las he copiado. Cuando yo me conecté ya estaba con how many. Respondí bien. Porque yo no sé esas palabras, creo. All right, give me a second. Ajá, ni yo tampoco. Bien, ahorita se la voy a poner, no se preocupen. Give me a second. Sería estas. Look, tenemos sometimes. Simplemente copienlas. Tenemos okay. Sometimes, never, frequently, rarely. Ok, esas son los frequency adverbs, ok. Esas son las que van en medio, entre el pronombre y el verbo principal. Ya las demás van o al principio o al final. O sea que aquí yo le tendría que decir, I walks in the park. I y después la palabra. Ya sea, I sometimes, I never, frequently, I rarely, I always. Mm-hmm. Ay, ya faltó. Entonces always. Sería. Dime un segundo, la voy a escribir en el chat.
Sería. Always. Always. Entonces sería I rarely walk in the park. Ah, okay, very good. Así, ¿verdad? Sí. Yes. Very good. La segunda sería, how often do you go to the beach? Very good. Entonces, cuando sean how often, ahí si quieres ser bien específica, Ana, entonces ahí puede mencionar, I go to the beach, y puede mencionar, ¿qué? Por decirlo así, weekly, semanalmente, monthly, mensualmente, o inclusive puede mencionar cuántas veces va, ¿ok? Okay. Very good. Nice. Voy a revisar otras salas entonces. Creo que aquí estamos bien. Nomás terminemos. Vamos a ir. Sí. Voy a dar un par de minutos más para terminar y luego nos vamos a la sala principal, ¿ok? Okay. Nice. Sería want a die. Y la otra, ¿cuál sería? Sería how many times a month do you go visit your family? Es la segunda. Sería I go family. I go family. Okay. Para comenzar en la pregunta, to visit. How many times a month do you go to visit? Or how often do you visit? To visit. Yes, el to la pregunta ahí, Joanny. Okay. I go visit a family. En ese caso, Roxana, en ese caso sería I go to visit. I go to visit. Ajá, en la T y la O, to visit. Okay. My sería... family. I go to visit my family. Ajá. 10 veces, ¿cómo se dice veces? 10 times. Time. Vaya, sería 10 times. Times. Ahí lo acabo de mandar al chat. 10 veces, ok. 10 times. Time. Monthly. No. Si dijo a month, sería 10 times a month. 10 times a month. Así. Ay, sí. Ay, estoy teniendo problemas. Sí, así dije. Se nos quedó medio frisado. Ay, sí. Me estaba diciendo usted que es, do you go to visit okay, your pero, family? Pero lea la pregunta como la tiene usted. How many times a month do you go to visit your family? Very good. Yes, así es. Y okay. La respuesta sería, I go to visit my family 10 times a month. A month. Okay, very okay. Good. Very good, Roxana. Así tiene que ser. Okay. Excellent. Muy bien, entonces voy a revisar otro grupo más y creo que ya en unos dos minutitos. Ok, nos vamos a la sala principal. Ok, teacher. All right. Novia, what are you doing? Ay, ¿qué estás haciendo? Así le quería agarrar, Novia.
nada, teacher, nada. Ajá. Ajá. Hey, do you finish the practice? Yes. 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 Okay. Perfect. Sí, es que estaba revisando otros grupos y hay algunos que todavía estaban haciendo las oraciones, entonces que espero que estén bien las bien formuladas las preguntas. Oh, I hope so. Bien, eso esperamos entonces. Bien. Uh-huh. Ok, creo que... ¿La voy a escuchar? Sí, la voy a escuchar. La voy a escuchar, pero ya en sala principal. Creo que ya es momento. Ah, ok. Yes. Creo que sí, ya todos hemos terminado. Bien, entonces volvamos. Let's see. Okay. There you go. Vámonos. Nos cambiaron. Ay, ¿qué pasó, Estefan? Ay, hola, teacher. Hola. ¿Qué estaba hablando? Es que no salía usted, salía. Ya vino el teacher, dije yo. Ay, ya me movió el teacher. Sí, yo pensé también que ay, ya nos cambiaron, dije yo. Ay. No, qué barra. ¿Nos cambiaron? No. Ya ve, aquí sigo. Las vamos a hacer sufrir ahora. So much. Uy, ¿por qué tan agresivo? Ah, no. Es parte de la práctica. ¿No han escuchado el lema de no pain, no gain? Vamos a aplicarlo acá, ¿ok? We got to suffer in order to learn English. Ok, but anyways, do you finish the practice? Okay, I think I gave enough time to finish the practice. I'm gonna start with the first one in the line. And the first one is Carla. You're the first one. All right, who do you practice with, Carla? I was with. Okay. Hoy sí me acuerdo. Por fin. Okay. All right. I went to listen your questions and answers. Okay. La primera, how many times watches TV? Wait a minute. Okay, cuando hay alguna pequeña, un pequeño mistake, igual siempre los voy a parar para que, digamos, vayamos mejorando un poco en ese aspecto. Vuélvame a leer la pregunta, Carlita. How many times watches TV? Ok, en how many times podemos ser más específicos, ya sea a week, a day, a month, o a year, ok. Podemos agregarle ahí para que no sea de una manera muy general, ok. How many times, supongamos que sea a week, how many times a week do you watch TV? Sin la ES, porque esa sería para tercera persona. Do you watch TV? Okay, read again the question, please. Okay, how many times a week do you watch TV? Excellent. I watch TV. Frecuentemente. ¿Puedo decir? La palabra weekly no la podría utilizar porque en este caso tiene que ser más específica. Ya sea, no. Dice three times, sería a week. Three times a week. Okay. ¿Qué iba a decir eso? ¿La pregunta o en la respuesta? No, la respuesta. La respuesta. Es que en la respuesta yo dije free, o sea, de frecuente, ¿va? Free. Ah, ok. Lea la respuesta de nuevo, por favor. ¿Será yo que me equivoqué? Era, ¿qué mal? Esa palabra es algo. Free, I watch TV
frequently? Frequently? Ah, ok. Ok, ok. En este caso, esa frase estaría más como para preguntas con how often. Es que en este caso, a Janet, si le pregunta, como Carlos le pregunta, ¿cuántas veces a la semana ve televisión? Entonces ahí lo más lógico es que usted responda siendo bien específica. 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, ok, 1 vez a la semana. Sí, entonces, si hacemos preguntas con how often, ahí sí podemos utilizar la palabra frequently, sometimes, generally, always, or never. Ok, solo que esa palabra de frequently, recordemos, va después del pronombre. Sí, entonces sería I watch TV once a week. Once a week. Ok, very good. Once a week. Okay. The next, how often do you exercise? Okay. I exercise every day. Every day. Okay, good. Stephanie, now yours. Yes, Carla. Yes. Okay. How many times a week do you go to study? Okay. I go to study every day. Okay, we can use it every day. It's like one time a day. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay. How often did you cook? I cook weekly. I cook weekly. Okay, very good. Uh-huh. Yes, we can apply that. All right, thank you, Carla, and thank you, Janet. You did it excellent. Thank you. Now, let's see, Carlos Eduardo, who do you practice with? Okay, teacher, Gilmar. Ah, okay, yeah. All right, do it. Vamos a cambiar por lo último que dijo el teacher ahí. Ah, ya vamos a ver entonces. Okay. Vamos a ver. Okay, do it. Teacher, the first question, how many times years do you visit at parents in USA? I visit my parents frequently. Okay. How many times a week do you make exercise? A week, okay. I exercise 3 times a week. Okay. Okay. Nice. How often do you cleaning at home? Okay, all right. Wait a second, Gilma. All right. You said, Carlos, you said cleaning, right? Clean? En este caso sería el verbo en modo base, clean. Okay. Mm-hmm. No sería continuo, ¿verdad? No, porque como no es presente continuo, no llevamos la forma del verbo to be. Repeat, entonces. Ok, do it. How often do you clean at home? Very good. I climb clean my house every day. Ok, I clean my house every day. Ok. How often do you go shopping at the supermarket? I shop at the supermarket once a week. Okay. Okay, I go shopping to the supermarket once a week. Okay, nice. Okay. Gilmar, now ask your questions. Okay. First question, how many times do you walk to the park with your family? Okay. But in the case, it does it in a general way, right? Sí, it's general, the question. Why, Gilmar, why don't you include, ¿por qué no hacemos un poco más específicos en cuanto al how many times? Porque si lo hacemos así como how many times, no sabemos si es a la semana, al día, al mes, al año. Ok, mencionemos una pequeña frase ahí. Ok. How many times do you depart in the week?
Okay. How many times a week? You go, o sea, ¿cuántas veces va al parque en la semana? Okay, ahí sería. How many times a week do you go to the park? Okay, repeat it. How many times do you go? A week, go to the park. Okay, how many times a week do you go to the park, Carlos? I visit the park, puede ser también, ¿verdad? Yes, sí, viene siendo verbo relacionado. Ajá. Okay, I go to the park two times a week. A week, okay, very good. How many times a week do you meet with your colleagues? Okay, did you meet with your colleagues? Please repeat, I don't understand the question. How many times a week do you meet with your colleagues? Colleagues. ¿Cuántas veces te reúnes con tus colegas? Yes. ¿Cómo? ¿Cuántas veces te reúnes con tus colegas? Okay. A la semana. A la semana. Okay. I'm meeting my... I meet the college three times a week. Okay. Okay. Good. First question. How often do you visit the dentist? I visit the dentist the 3 months. Okay. Every three months. Mm-hmm. How often do you take the car to mechanic? To the mechanic. Okay. I go the mechanic once a month. Once a month. but you're not like me, Carlos. Lo llevé al mecánico. Ah, una pequeña falla. Ah, tengo que llevarlo. Pequeña. Me costó más de $1,000. Solo no caminó. Solo no. Eso da tristeza como cuando va, cuando lo lleva y, ay, mire, de una pequeña falla, lo destapan y, mire, tiene esto otro, y tiene esto otro, y lo otro, y lo otro, y yo, we're like, what? Maña de los mecánicos. Exactly. Sometimes, a veces eso pasa, solo que en este caso a mí no me gusta dejar el carro ahí, a mí me gusta estar ahí, de curious, preguntando, soy bien preguntón, y es mejor estar ahí, porque voy a hacer que si me voy, me cambien una pieza que no sea, que esté dañada y luego me cobren lo demás. Y no, es like, no. O después se la vuelven a vender. Exactamente, entonces. O a veces me dice, mire, gasté tanto en gasolina en limpiar tercas. Y mentira. So, you gotta be, yes, in there. No, y cuando le digan que le van a hacer cambio de aceite, póngale ojo, porque a veces el mate hacen y no le echan nada, solo la botella está sola. Man, so that's what I do. Eso es lo que hago, siempre estar ahí. Hace poco le cambié el aceite, ya gasté como con cara esas cosas. Como depende del modelo de carro. Con cara de piso. Yeah. Es que sabe qué es lo que pasa. A veces como que el carro ve cuando uno agarra su medio pago y ahí empieza a enfermarse. That's weird. Y es por eso cuando medio agarra ahí, no ando dinero, porque si ya medio menciono ya empiezan las fallas. And that's not good. Okay, nice. So thank you, Carlos and Jomar. Okay, you did it excellent. Now let's see who's next. Eric, who do you work with? With the Stephanie Urrutia. Ah, okay. Okay, Stephanie, how many times a week do you go to the church? Okay, very good. I go to the church once
once a week. Okay. One time a week. Yeah, once a week is okay. Very good. Okay. How many times do you go to the supermarket? Okay. How many times a month do you go to the supermarket? Very good. Okay, I go to it two times a month. To the supermarket. The supermarket two times a month. Okay, very good. All right. Yeah. How often? How often do you eat pupusas? I sometimes eat in the Sunday. Eat pupusas. I sometimes eat pupusas. Eric is hungry. Pues, it's very ya me dan ganas de pupusa. Okay. All right, next question. Next. How often do you go to the mountain? Okay, very good. I never go to the mountain. That's good to go to the mountain. Never. Especialmente cuando se pierde. Nice. Super nice. Okay, good. Now backwards. Stephanie. Ask questions to Eric. Okay, Eric. How many times a day do you drink coffee? I drink coffee four times a day. Four times a day. Very good, wow. Man. I do it like six times in here. It's like, es una de la tarde acá en pleno calorón y con la taza de café. Nice. It's nice. Yes. And Gilmar is like, hey, look at my coffee. Yeah, that's her life. He llegado a amar tanto el café que si en la mañana no lo tomo, tipo 10 ya ando con dolor de cabeza. Ya estoy ahí a la cafeína. Eso sí pasa. Yo no puedo estar en la mañana sin tomarme por lo menos una taza. Me too. Yeah, that's nice. Okay. Next question. Okay, how many times a month do you go to the play soccer? I never play soccer. Never. Okay, very good. Okay, great. So thank you, Eric, and thank you, Stephanie. You did it excellent. Now let's thank you. Salvador, your turn, man. Who were you practicing with? Con Ana Maria. Ah, with Ana Maria. Ah, yeah, it's true. Así la que me está diciendo, ay, no, teacher, viene muy temprano. Váyase. Ah, vaya. Así me dijo, me corrió de la sala. Qué malo, me ponen en evidencia ante todos los compañeros. Mire, yo iba a decir, ah, estoy bromeando, pero mire, usted se dio color solita. Qué malo. No. Ok, let's start. Who's starting, Salvador o you, Ana? Ana. Okay. All right, do it. Yo inicio. Yes? Yes. Okay. How many times a week do you play the guitar? Okay, very good. One time. Okay, complete sentences, Salvador. One time, play the guitar. Okay, all right. I play the guitar one time. I play the guitar. Mm-hmm. Play. Okay. Second, how many times a day do you eat pupusa? Ooh. And I'm hungry.
Ya no es hora, pero bien. And I'm hungry, man. Y Gilmar decía que solo yo tenía hambre, ¿ya? Yeah, there's another one who is... Okay. Ajá. Teacher, ya le gané porque yo eso cené. Ey, no sea así. La va a ir a sacar del congelador. ¿O? No, yo pasé por una pupusería de camino acá y estaba cerrada. Tanta buena suerte tengo que estaba cerrada. Como que el destino conspira para que yo haga dieta. Pero mire, allí en San Miguel es donde le ponen salsa negra al curtido, ¿o a qué le ponen? Sí, no, pero es que es opcional. Hay de los dos tipos. Solo el mostaza, curtido, dicen, al curtido. No, mostaza. That's not true. Hay algunos lugares que sí lo hacen. Lo que suelen hacer acá es que al curtido le ponen mayonesa. Mayonesa. That's what they do here. Mm-hmm. Y hay dos tipos los dos tipos de salsa, la salsa negra y la salsa roja. Let's mix it. Pero rico. I like that. Oh. That's good. I mean, yo se le iba a preguntar cómo sabía eso. Es rico, en serio. Sí, a mí me parece. En serio, es rico. Así que. Obviamente, si le echa demasiado, pues lo va a sentir muy dulce el curtido. Ok, pero cuando es poco, es rico. Pues es menos. A mí. Créeme que todo así como que, ay, no. No, pues that's nice. Solo yo así como que, ah, qué rico, y todo así como que, ah, no. No, pero es opcional. Igual, me bien feo el sabor. ¿Ah? No. Mire, y para que le dé más ánimo, a mí me encanta, ahora ya cambié, ahora solo son pupusas de pollo. De esas son las que me gustan a mí ahora. De pollo. Ricas. ¿Sí? ¿Sí? Yo no dejo las de frijol con queso, nunca en la vida. No, sin frijol con queso acá. Hoy me gustan las de pollo. Tiene que probar las pupusas locas, teacher. Las de jalapeño también, buenísimas. Sí, las de ajo. Cuando vayas a San Salvador, estoy pendiente con eso. Cuando vayas a San Salvador, voy a pasar ahí por Olocuilta pidiendo esas locas. Dicen que traen de todo. That's good. Jalapeño. Vamos a probar esas. Son ricas. Ah, ok, vamos a ver si es cierto. Voy a ir sin desayunar y sin almorzar para entrarle con todo. Ok, all right, Ana María, continue with the question. Con tal que no traiga la salsa negra. Ey, no sea así. No me discrimine en mi salsita. That's delicious. Qué malo esto. Te puedo bajar un porque lo van a ver extraño. No, es que mejor nos quedamos con el curtidito tradicional y la salsa que conocemos. Si no para llevar entonces. Ey, no, hombre, qué valor. Pero le estamos evitando el bullying. Recuerden, hay que probar cosas nuevas. Teacher, pero cuando llegue a la oculta no voy a llegar pidiendo allá, oye, por favor. No, tampoco. Lo van a ver extraño. Tampoco me dice, uy, ¿qué es eso? No, solo en Oriente tenemos esos gustos medio. Va a preguntar, ¿y la mayonesa del curtido? Va a decir. ¿Y la mayonesa? No, generalmente en el trabajo a veces suelen llegar a vender y no, ahí sí es lo mismo, es normal, curtido y salsa de tomate, that's it. Solo una experiencia, teacher. Una vez que allá en San Miguel, yo iba a desayunar y cuando me iban a servir así el curtido con esa salsa, ¿verdad? Ajá. No tradicional, me le quedé y no tiene salsa de tomate. Le digo, usted es de San Salvador, ¿verdad? Me dijo, sí, le dije, bueno. Entonces ya me sacaron de la salsa normal, ¿verdad? Sí, pero sí. Tienen las dos opciones. Sí. Lo sacaron por no ser normal. Ay, no. No, generalmente sí, suelen preguntar ahí si, de cuál, ahí es opcional, that's optional, no es que le van a poner. Pregunta, ¿usted es local o es de San Salvador? Las van a dar más caras si dice de San Salvador. Ajá. Uy, San Salvador trae dinero. ¿Oriundo o de aquí? Y es cierto que dicen que son de San Miguel.
San Miguel. Yes, of course. Of course. Qué bárbaro, teacher. San Miguel. Ay, si no me agarraron. Ahora sí le dieron. Qué bárbaro, teacher. Ya dejaste el módulo. Lo han dado, teacher. Se están metiendo con mis pupusas con salsita negra. No sé. That's no fair. Con solo que no hablen mal de la aguilita es suficiente. Not actually. Sabe que soy más bueno, como básicamente toda mi vida he trabajado y estudiado en Usulután, soy más como para Sirpo. Ya. Aunque ande votado. Aunque ande votado. Yes. Yo pensé que iba a decir que era más de la selecta de playa. Ah, no, pues sí. Yo soy más de la selecta de playa. Otro nivel. Todos tendrían que ser más de la selecta de playa. Level, yeah. Sí, porque la otra no creo que pase de la octagonal. Nah. Dudo mucho. Siempre dejan mucho que desear. Yes, that's true. Eso es como que jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Como siempre, sí. Ah, exacto. Ya estamos acostumbrados a eso. Yeah. Pero bueno, así es la vida. Bueno, pero con tal no se metan, ¿verdad? Con mi salsita negra ahí, todo está bien. Ni con el chuco, miren, ni con el chuco, uno que hacen rosado, uno dulce. Ay, I mean, that's nice. Sí, es rico también. ¿Con aguache? ¿Nunca lo han probado? Sí. Ay, dulce. Rico. Ah, sí, aquí en Aguachapán todo es divino. Aquí sí, en Aguachapán, es rico. Eso se disfruta con pan francés. Sí. Pero el chuco normal, o sea, no dulce. No, el verde. Es rosado, es rosado. Es que le ponen color. No, ah, le ponen color. Ya, yeah, le ponen color. Pero sabe como el chuco normal. No, no exactamente. Es dulce. No exactamente, no. Le ponen bastante azúcar. Yeah. Ay, no lleva frijoles, entonces. Jalea del sorbete le pone. Ya, yeah, not exactly. Acá en mi casa, bueno, aquí en la casa, como nosotros cultivamos, tenemos maíz, generalmente solemos hacerlo con el maíz negrito. Oh. Es el propio. Ese queda hasta como, ay, pero no. Queda hasta como moradito. Ese es el riquísimo, propio. Riquísimo. Pero no parece, pero no dulce. Ah, no, ahí sí no se le pone tanto dulce como lo del otro. Sabe un poco acidito, más cuando yes. Se le echa el alguaste. Exacto. Pero nada mejor que el chuco de San Salvador. Sí. No. Por favor, no me arruinen mi paladar. ¿Dónde está la tabla de calificación? Espérenme, le voy a dar dos puntos. Creo que no comería ya en San Miguel. Yo. Ana María empezó. Exactly. No, you know, algo que no, sí no tolero mucho vaya, no sé si es en Occidente en sí, o todavía en la zona de San Salvador, que venden riguas. Pero las venden dulces. Eso es como que. Acá generalmente los suelen hacer con sal. Tienen buen sabor como el tamal. Son divinas. Son divinas con queso, con cuajada. Son divinas. No, divinas que no lleven azúcar. That's no. Ay, no. Con azúcar. Con hambre se va, teacher. Le puede poner salsita negra. No, pasamos. Ah, no. Mayonesa. Creo que ya no quiere creo que salga mayonesa en vez de la crema, semana, ¿verdad? No. Impossible to do that. Ya veo varios que van a dejar el módulo. Por llevar la contraria. Luego cuando digan, hey, ¿por qué me quedé? Ya van a saber. Por la salsita negra del teacher, vamos a decir. Por la salsita negra, that's true. No, but it's nice, it's delicious. Bueno, yo como me crié ahí sí, con los dos tipos, a mí los dos me encantan. Yeah. That's good. De sí. Preferencia, ¿cuál? Decida. Ah. No, o sea, la más tradicional. Decida, una de las dos. No, como siempre, la más tradicional es el curtido y salsa de tomate. That's it. Es lo más tradicional.
Bien, Marito Rivera se oyó ahorita. Teacher. Ay, no. Oye. Con curtido y salsa. Esa lo deja. ¿Cómo dice Carlos? Así decide, como le pide Salvador, si lo pasa o lo deja al final del curso. Ah, sí, sí, está vale. Voy a poner como requisito, para pasar el módulo tienen que presentar pupusas con salsa negrita y tienen que comer, si no lo dejan. No, no. ¡Oh! Sí. All right. Nah, that would be nice. No, I mean, hay muchos que sí les gusta, otros que no. It depends on tastes. Generalmente yo lo hago, pero es más que todo con, como les digo, curtido y salsa de tomate. That's it. Sin revolver la salsa de grita y todo eso. Okay. That's what we're accustomed here. All right. Mejor no digo nada porque me van a expulsar. Mejor me quedo callada. Ana María. Ana María. Hombre, no se ve rebelde, Ana María. Es que comer las pupusas con la salsa y con el curtido mezclado, o sea, eso es una gran cosa, pero ¿cómo voy a mezclar el curtido con la salsa roja? No lo veo yo. En sus posibilidades. Va a decir el teacher que ocupa tenedor y cuchillo no, también. Eso sí es pecado usted. No, eso sí es un gran pecado usar tenedor y o sea, usar cubiertos. No. Acá si lo ven con eso así. Eso no es de Dios. Sí. Así, si lo ven así acá, o le dan un zape o se burlan de usted. Menos mal que nada no, mejor sure. Que la saladita de la mano de uno, vean. Exactly. Es como la pizza, I mean. Squeeze the hand. Con la mano. Sí. Exactly. Así es todo el tiempo. Ok. Y mire cómo es Ana María, la metodología que aplicó, hablándome de las pupusas para no hacerle las preguntas a Salvador. Ve, ya le hice. Yo ya se las hice. You didn't finish questions. Ah, you see. Ya ven. Yo ya se las hice. Ana María. Con ella va a comenzar mañana. Exactly. Para los que. Llegaré tarde. No. Recuerdo todavía que usted dijo que los day off son miércoles y viernes, así que no hay excusa. No, ya los cambiaron, hoy son los jueves y viernes. No se preocupe, cuando se conecte ahí Salvador va a estar atento. Ana María hubiera dicho jueves y viernes no es mi día libre. Okay, listen up. No, los que faltan para mañana vamos a completar la práctica y vamos a hacer algunos ejercicios en el manual, unos que tenemos pendientes. Otra cosa, listen up, en la sección de la plataforma, por cierto, ¿todos tenemos acceso ya a la plataforma? ¿Todos? Sí. Ok, sí, perfecto. Sí, yeah. Perfecto. Entonces, en la sección de discusión de la plataforma, es donde voy a estar colgando los temas de discusión que les mencionaba. Eso va a ser por cada videoconferencia que tengamos. Entonces, la videoconferencia de ahora fue Time Expressions, probablemente acá en la sección de discusión. Probablemente yo les pida, okay, que me creen alguna oración o un par de oraciones utilizando Time Expressions, que vayan incluidas, utilizando el presente simple. Okay. Va, por ejemplo, miren, acá ya les quedó la primera. Acá solo nos vamos a todos los temas para que les aparezca. Y acá, por ejemplo, acá, esta es de la clase de ayer, ¿ok? Esta la pueden hacer, por ejemplo, la pueden completar mañana. Ejemplo de ello, dice, let's see, el tema principal era Simple Present Statements, que es el tema de la videoconferencia de ayer, ¿ok? Y dice, describe the activities that you normally do at work every day. Describa las actividades que usted usualmente hace o normalmente hace en su trabajo todos los días. Utilizar el presente simple. Ok, like Stephanie Janet did it. Stephanie Janet ya lo hizo. Ok, espero que para mañana los demás, ok, lo puedan hacer. Una lista pequeña de actividades que ustedes suelen hacer en el trabajo. Ejemplo,
I get up at 6:40 a.m. I have breakfast. You see, she got it in here. Entonces acá ustedes solo vienen, le dan a añadir comentario y empiezan, ¿ok? A escribir lo que acá se les pide. Acá, esto lo vamos a ir haciendo todos los días. Esto es como una práctica adicional aparte de la tarea, ¿ok? Que van a ir haciendo. Entonces, para encontrarlo, como les digo, solo le dan en la opción todos los temas, ¿ok? Les va a aparecer así. Luego les dan acá todos los temas y en esta parte les van a aparecer, ¿ok? Uh-huh. Y aquí pues simplemente le dan clic y ya les va a aparecer este layout. Cualquier duda que puedan tener me lo hacen saber en el grupo, ¿ok? Uh-huh. A menos que esté trabajando no les voy a contestar en el momento, pero siempre cuando tengo ahí tiempo libre yo les contesto, ¿ok? Okay. ¿Alguna pregunta? Ok. Si no hay yo pregunta. Solamente desearle un feliz día del maestro. Ah, gracias. Espero que la haya pasado y muy cierto. Gracias. Piche. Que no le haga daño a la socia negra. ¡Ey, no seas! No más por eso mañana voy a comprar ese atol rosado. Ese atol rosado, no lo puedo creer. Bueno, hijo, o sea. Es delicioso. Qué valora. Piche, compre mañana, haga mañana una cena típica y nos demuestra ahí. Como son las hambre no va a dar. Ahí está, ahí está. No, no, a ver cuándo nos invita a probar esa salsa negra. Vaya, al rato cuando vengamos a Oriente aquí entonces, vamos a invitarlo. Vamos a tomar una foto ahí para que Ana María, con solo verla, le dé así como que, uff, no. Ay, no. Nos vamos a poner de acuerdo todos y vamos a ir a visitarlo y nos tiene la salsa negra. Ah, nice, hombre. Con mayonesa. Acá los y nosotros le vamos a llevar riguas. Un montón de pupusas y riguas salsa negra. Riguas dulces. Riguas con crema. Ok, con cuajada, ay, sí, pero que no sea dulce. Eso de dulce. Teacher, usted no lo ha probado. Sí, lo he probado, no lo paso. Cuando vayan a San Miguel no voy a ir yo porque no me va a pasar todo eso. Vengan por let's see agosto, septiembre, octubre, por octubre. Acá siempre ya está la cosecha de lotes, acá son por eso le preguntaba, ¿no te invitaron a las oladas? Yes, of course. Nos va a tener holladas pues de lotes ahí. Tamales, aquí tamales se hacen por docenas. Uf, for real. ¿Nos va a avisar cuando podemos llegar? Claro que sí. Por favor, que las riguas tengan, que le echen azúcar a las riguas. Ay, no, 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 no me arruine las riguas, hombre. Ya ve cómo son ustedes. No. Ustedes me ven raro por mi salsita negra y yo los veo raros por esas riguas así todas dulces. No, eso no es rareza. Es yes, riquísimo. Yes, yes, sí. Eso no. Que no has probado de las tortas de elote. ¿Les echan azúcar también? No, y eso sería claro. El... No. Hasta aquí es y margarina también. El atol de piñuela, ¿verdad? El atol de piñuela. Una gran cosa. Sí. La cara okay. De ti. Vamos a pasar asistencia, ok. Estamos bien lástima. Sí, ya me están dando hambre además, y aquí ahorita no hay. No, 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 no. I don't want to cook right now. Okay, let's see. Amilcar Gustavo, all right, no here. Ana Claribel. Present. Okay, good. Ana María. Present. La de las. Riguas con dulce. Carlos Eduardo. Present. All right. Eric Guillermo. Present, teacher. Excellent. Stephanie Janet. Present. Nice. Fátima Alejandra. Present. All right. Hilmar Cruz. Present. Okay, very good. Let's see. Jonathan Alexander. Jonathan. Hey, Jonathan ha estado bien calladito. Carla Benacer. Present. Ok, good. Let's see. Natalie Directo Web. Nubia Zulema. Present. Ok, Romeo Alexis. Present. All right. Rosa del Carmen. Present. Ok, Roxana Yesenia. Present.
Okay, Salvador Alfonso. Present, teacher. Okay, very good. Let's see, Stephanie Adeline is not here. Stephanie Jeanette. I mean, Lisette. I'm sorry. The thing is that I'm reading really fast. Suya y le cambié el nombre. Oh my God, yeah. Se está notando ahí la... Le doy un pecado, Dios mío. Mire que no se le mandó a hablar para que se conectara ahora. No, no, no. Solo por eso se va a comer una rigua. Y Natalie no vino. No, no, no está. No. I don't know what happened. No, ya la vamos a regañar porque no se conectó. Regáñala ya. Do it. Así como me regañó ahora ella. Yes, sí, le dije que lo hiciera. Okay. Okay. William, okay, William didn't show up. And the last one, Joanny Noemí. Present. Okay, perfect. Ahora, como no está Milcar, que sería el encargado de estar en los 10 minute feedback, se me va a quedar Ana García. Okay. Okay. Bien. Los demás, entonces para mañana tenemos la práctica y pues vamos a comenzar otro nuevo tema, ¿ok? Cualquier pregunta, recordemos, estamos ahí en el chat de WhatsApp. Cualquier pregunta ahí, háganmela saber y pues ahí lo resolvemos. Please do the homework, do the discussion topic, and see you tomorrow, ¿ok? Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Voy a ir a asimilar esto que aprendí, que escuché el día de hoy. Okay. Good night. Bye bye. Good night. Feliz día. Bye bye. Feliz noche, teacher. Okay. Nights. See you. Okay, Ana. Son las 10:13, okay. Ana. Okay. Vamos a tener 10 minutos para poder aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase de ayer y esta clase. Okay, I don't know if you have any questions related to the topics. No sé si algo no ha quedado del todo claro con relación a la clase de hoy o la clase de ayer. De la clase de hoy, casi solo la mitad recibí. Perfecto. Entonces, al principio no sé si... Sí, vamos a hacer entonces un pequeño repaso de ese. Permítame, le voy a poner la presentación. Okay. This one. Bien. Let me see. We got it in here. The examples. Okay. So, el tema era time expressions for regular activities. Okay. Expresiones de tiempo en actividades regulares o actividades que solemos hacer todos los días. Okay. So, we got it in here. Tenemos acá una pequeña definición que son una time expression o expresión de tiempo. Y dice, we use time expressions to mention how frequently we do an activity. O sea, usamos las expresiones que tan frecuentemente hacemos una actividad. Tenemos un ejemplo ahí. Example. I play the piano every day. Entonces ahí la time expression sería every day, ¿ok? Todos los días. Léame la segunda, Ana. You eat chicken weekly. Ok. Weekly. Ok, very good. La palabra weekly la utilizamos para decir semanalmente. Semanalmente. ¿Okay? Sí, esta sí va solita. Esta no la vamos a mezclar con every, así como en la que está arriba, o one week. Once a week o one time a week. No, esta no. Esta simplemente tiene que ir así, solita. Weekly. Right? Semanalmente. Semanalmente. Yes. Estas dos siempre van colocadas, ya sea al principio de una oración o al final. Comúnmente son al final. Porque cuando son al principio, tenemos que separarlas con una coma, como expliqué en la clase. Ok, good. Hasta acá todo entonces, bien. Entonces tendría que ir casi siempre mejor al final. Ok. At the end. That would be better.
Ok, sí, porque si les diéramos vuelta acá a las oraciones y pusiéramos la time expression al principio, sería every day, comma, I play the piano. Mm-hmm. Ok, entonces ahí sí ya sería. Sería lo mismo, solo que incluiríamos la coma. La coma, exacto. Mm-hmm. Right? Very good. Ok, let's move on. Tenemos common time expressions in simple present. Estas son como las más comunes. Tenemos every day, every month, every week, every year. So, en este mm-hmm. caso acá, la palabra every significa cada. Okay? Mm-hmm. Entonces podemos decir every day, cada día, o todos los días. Every month, cada mes. Every week. Sí, cada semana. O cada año. Every year. Yeah. Cada año. Then we get daily, weekly, monthly. You see, daily, diario. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Okay, mm-hmm. That's the meaning. Hasta acá, till here. Todas estas se colocan o al principio de la oración o al final. Okay? Mm-hmm. No se colocan okay. en medio. Siempre van o al principio o al final. Okay. Yes. Este de igual forma, siempre si se pone al principio, tendría que ir con una coma. Yes. Siempre. Siempre. Okay. That's right. Ya estos no se colocan ni al principio ni al final. Se colocan después del pronombre y antes del verbo. Mm-hmm. Tenemos always, sometimes, never, frequently, or rarely. Estos se colocan antes del verbo en una oración. Okay. Uh-huh. Estos son los que se denominan adverbios okay. de frecuencia. Ya le voy a mostrar algunos ejemplos de ellos. ¿Okay? Pero estos se colocan no al principio, okay. no al final, sino después del pronombre y antes del verbo. Y antes del verbo. Yes. Okay. We got them in here. Tenemos unos ejemplos. Léame ese ejemplo, por favor. Mario plays soccer weekly. Okay, you see? La palabra weekly va al final. Okay? Mm-hmm. Nice. Read the second one. They go to the supermarket 3 times a week. Okay, 3 times a week. Ya ve, ahí podemos decir 1 time a week, 2 times mm-hmm. a week, 4 times a week, 10 times a week. Okay, ahí depende de qué tan frecuente. Okay, o qué mm-hmm. tantas veces hacemos esa actividad. Very good. Read this one. We go abroad 1 a year. Okay. Esta palabra se pronuncia once con S al final. Yes. Once a year. Yeah, once a year. Once a year. Uh-huh. Yes. Once significa como que usted diga, se lo voy a escribir en el chat. Así. One time. Es igual a decir once. Mm-hmm. Eso es lo mismo. Si dice once, es como que diga one time. One time. Exacto. Entonces, para no decir esas dos palabras, one time, simplemente se reemplaza con once. Mm, yes. Para ser como más corto. Más corto, exacto. Mm-hmm. Esto solo se puede con una vez o también con dos veces, así. Let me see. 2 times. También podemos reemplazarla con la palabra twice. Twice. Esta se pronuncia twice. Okay? Twice. Yes. Okay. Y esta significa dos veces. Okay? Mm-hmm. Ese es el significado de esta palabra. Dos veces. What times? Yeah. 2 times or two times. Twice. Mm-hmm. Twice. Solo que esta no se coloca, por ejemplo, si yo digo
twice y luego la palabra times. No, esa no. Simplemente twice. Twice. Twice significa dos veces. ¿Ok? Yeah. Ok. Very good. Ok, luego tenemos la otra. Look. She takes... Read? Read? She takes a shower every day. Ok, ¿sí ve? Todas las time expressions siempre al final. Al final. Al final. Ajá. Bien. Ahora bien, la última. Ready? I pay my bills every month, monthly. Ok, I pay my bills every month. Ok, aquí tengo dividido así con una pequeña pleca a las dos, porque puedo decir every month, cada mes. Ok, o monthly, mensualmente o mensual. Entonces, en este caso, cualquiera de las dos que podamos colocar en la oración es correcta. ¿Ok? Ya sea month o monthly. Exactly. Every month o simplemente monthly. Yes. Okay. Each one is correct. Entonces, si ve, la mayoría, todas ellas básicamente están al final. Al final. Yes. Ahora bien, vamos con las frequency adverbs. Estos generalmente ya van en medio. Look. Read the example. Sometimes eat in a restaurant. Okay, very good. Si ve, va entre el sujeto o pronombre, como le llamamos, y el verbo principal, que en este sería eat. Ahí va colocado. I sometimes eat in a restaurant. A veces como en un restaurante. You see? You never go to the beach. Okay, you see? En este caso igual, la misma posición. You never go to the beach. She frequently. Yes. Sí. Frequently. Play soccer. Very good. ¿Sí ve? Siempre la misma posición. And then the next one. He rarely cooks the breakfast. Excellent. Okay. Si ve, básicamente todos ellos, ahí faltó el always. Pero ahí sería, por ejemplo, always. Yeah, I always teach cook. English, for example. O I always cook. Ajá, en ese caso, esas son las palabras o las expresiones de tiempo que siempre van después del sujeto o antes del verbo. Antes del verbo. Las demás siempre al final. O al principio o al final. Okay. Okay. No sé si tiene alguna pregunta adicional. La verdad no, ya me quedó bastante claro. Okay, porque cuando comenzamos a hacer las oraciones, no sabía exactamente de qué estaban hablando. Es que sí, ¿verdad? Se conectó, casi se conectó. Casi a las 9. A la práctica. Cuando iban las oraciones ya de how many. Es cierto, con razón. Ok, muy bien, pero me alegra que ya todo haya quedado claro entonces con respecto a este tema, así para poder desarrollar bien las actividades de la plataforma, ¿ok? Sí. No sé si tiene alguna otra pregunta adicional. Vaya, solo en esta, una última pregunta, vaya, en estas oraciones que hicimos de how many times a days, estas, digamos, siempre se va, escuché que siempre se van a responder con lo que nos están preguntando. Lo único que va a cambiar es si nosotros vamos a decir si es usually, always, o se van a utilizar también los que me estaba diciendo que van al principio y al final. Vaya, estas generalmente siempre, si en la pregunta es how many times, siempre en la respuesta es que vamos a contestar con una cantidad específica y siempre vamos a mencionar la palabra times. Es como que en español dijésemos, ¿cuántas veces al día comes dulces? Por así decirlo. Ah, como dulces dos veces al día. Entonces, esa palabra veces es la palabra times. Ah, la vamos a poner en una pregunta. Mire acá. La voy a mandar al chat. Give me a second. How many times do you eat ice cream? Bien, lo vamos a poner
a day? Let me see. How many times a day? Bien, ahí ya tengo una pregunta. How many times a day do you eat ice cream? ¿Cuántas veces al día comes helado? Ok. Entonces, la respuesta acá la vamos a dar dependiendo de cuántas veces al día comamos helado. Por ejemplo, si comemos helado dos veces al día, yo voy a decir, I eat, ok, I eat ice cream two times a day. O la palabra que le mencioné anteriormente, twice a day. Ejemplo. Twice a day. I eat ice cream twice a day. ¿Qué ese twice significa? Dos veces. Dos veces. Al día. You see? Pero si en la pregunta me dicen al día, how many times a day, cuántas veces al día, entonces en la respuesta yo tengo que mencionar también la palabra day. Days. Sí. Vaya, si en la pregunta es con year, ¿cuántas veces al año? How many times a year do you cook fish? ¿Cuántas veces al año cocina pescado? ¿Ok? ¿Cómo me respondería usted a esta pregunta, Ana? I cook fish. I cook fish, ajá. Six months. Six. Six. Ajá. ¿Cuál es la palabra que falta acá? Six. La palabra que siempre va, la que le dije. Times. Yes, six times. Y luego la palabra. Months. No. Dice. Dice. No, fíjense no, la palabra. No, pero dice fíjense, este día. Sí, fíjense en la pregunta en el chat. Ahí está la pregunta. Six times. A year. A year. Very good. Ah, okay. Ahí estaría la respuesta. I cook fish six times a year. Okay. Cocino pescado seis veces al año. Al año. Very good. Como pregunté. ¿Cuántas veces al año en la pregunta? Ajá, tiene que ser igual a la respuesta. Tiene que decir, ok, veces, times, y luego al año. Yes. Uh-huh. Okay. En donde podemos incluir las otras time expressions es en preguntas con este. How often? Uh-huh. Ahí es donde incluimos las otras time expressions. Las never, exacto, always. Exacto. O weekly. Every day. Uh-huh. Ejemplo, si yo digo, how often do you cook meat? ¿Qué tan a menudo o qué tan frecuente cocina carne? Ah, yo puedo decirle, I cook meat weekly. Cocino carne semanalmente. Semanalmente. Weekly, monthly, ¿sí? Uh-huh. O every day. Cualquiera de ellos puede ir ahí, ¿ok? Mm, okay. O también con las otras. I sometimes cook meat. I never cook meat. Meat. I always cook meat. You see? Ahí sí podemos mencionar cualquiera de ellos. Entonces tenemos esas dos formas de poder contestar a ese tipo de preguntas utilizando how often, ¿ok? Ah, ok. Sí, ya con el how many times, recordemos, ahí sí por ley tenemos que mencionar cuántas veces, en números. Mm-hmm. Okay. Sí, okay. Pero acá ya con how often, ahí sí no, ya podemos usar weekly, o ya podemos utilizar sometimes, never, always, ok. Las que ya se puede, bien. Ajá, correcto. Ya, entonces esos dos son los modelos de pregunta que podemos hacer para saber con qué frecuencia nosotros hacemos actividades. Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta adicional. No, creo que sí. Ya, okay. Ya me quedó más claro. Perfecto, sí. Me alegra. Le agradezco, teacher.
Ok, no problem, ya sabe que estamos en el grupo, cualquier pregunta, ok. Ok, gracias y felicidades en su día. Ah, bueno, gracias, gracias. Ahí estamos entonces. Buenas noches. Good night. Good night. Ok. Bye, bye. Bye.